Buenos días con todos, licenciado Edison Mero y cada uno de ustedes, pues hoy vamos a hablar de Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta, Guayaquil, 29 de mayo de 1909, 28 de diciembre de 1981, que fue en México cuando murió. Fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Su obra literaria se basa en retratar la realidad de la vida del pueblo montubio. Aquí podemos ver lo que es su información personal, tanto también como su información profesional. A continuación vamos a ver Los que se van. Es un libro de cuentos publicado en 1930 por los escritores ecuatorianos Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gilbert, miembros del llamado Grupo de Guayaquil. La obra es considerada el libro de cuentos más famoso de la literatura ecuatoriana, además de haber marcado la ruptura definitiva con la literatura costumbrista que dominaba en ese entonces la escena literaria local. La obra es una recopilación de 24 relatos breves donde los autores plasmaron una muestra de la vida del campesino costeño del Ecuador, ambientada en el campo, a la costa ecuatoriana. Los cuentos narran la historia de varios personajes que representan al montubio, a Cholo, en su diario vivir en la pobreza y su relación con su entorno como la familia y el campo. El libro fue publicado en 1930 por la editorial Saiz Paladines en Guayaquil. El libro fue rechazado por la crudeza que consideraban como una exageración en la historia y se acusó así a los autores de querer provocar escándalo internacional y desprestigiar al país al mostrar personajes movidos por la lujuria, el alcohol y los celos. En 1930, tres jóvenes de Guayaquil sorprendieron a los lectores nacionales y extranjeros con la publicación de 34 relatos breves en los que perfila con crudeza la vida del campesino costeño en el Ecuador. Los autores eran Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, quienes con José de la Cuadra y Alberto Pareja conformaban en esa sola década el dominado Grupo de Guayaquil de larga y política presencia en las letras ecuatorianas. Cada uno de los tres aportaban 8 cuentos a la colección, pero más allá de la igualdad numérica, todos coincidían en haber dotado aquel libro de un lenguaje, un ambiente y una intención comunes, como ellos mismos afirmaron en las primeras páginas de su obra. Esta tiene tres autores, no tiene tres partes, es una sola cosa. Pretende que unida sea como la obra, fue el sueño que la creó, ha nacido de la marcha fraterna de nuestros tres espíritus. Este sueño compartido está inspirado en los cholos, en los montubios y en los negros, habitantes de las costas que desde entonces dejarían de presentarnos como curiosos elementos del paisaje nativo para invadir el arte con la realidad violenta, sensual y marginada. Y con ellos, con sus historias plasmadas en el volumen modesto e incluso desaliñado, la literatura ecuatoriana cambiará el rumbo definitivamente para caminar por los cauces de la denuncia y la protesta, o el del llamado realismo social, donde se mantenía durante las 2 décadas. Siguiente en parada del tema la realidad y nada más que la realidad. Pero por eso, como las aportaciones más valiosas adscritas a dicha corriente, los que se van, además de un rechazo más o menos explícito del sistema del socioeconómico imperante, supone una cara de las raíces de la identidad nacional, un asalto de el habla popular al terreno literario, una apreciación honesta al vivir de una buena parte, siempre descuidada de la población del Ecuador. Por este libro, en el cual ya no hay temas prohibidos para la literatura, pronto ganó el aprecio internacional. Como podemos ver que este sueño fue imperado aquí nosotros para los cholos y los montubios. También podemos ver que naturalmente los que se van no nació desvinculando de los procesos políticos y culturales que habían marcado al Ecuador en los últimos años. Las constantes luchas en el seno del liberalismo triunfaron en la revolución de 1895, aunque capaz de llevar a cabo las reformas económicas prometidas y de crear además una industria nacional. La temprana alianza del gobierno con los terratenientes y la creación de una fuerte oligarquía bancaria, guardiana de los intereses extranjeros en el país, su incapacidad para redimir a las clases populares que habían combatido en sus filas y para ofrecer en un lugar a las capaces medias, cuya educación había favorecido en una sociedad aún rígidamente estratificada, no tardaron en provocar un clima de acuso malestar social, tanto en la región serrana
como la región costeña. La manifestación más elocuente de este desconecto sería el producto de una larga serie de huelgas provocadas por la caída de los precios de cacao, el encarecimiento de los artículos propios e importados con la congelación de los salarios, las plagas, los cultivos. También podemos ver que Demetrio Aguilera Malta habló un poco sobre las cruces del agua, que es una de las más grandes represiones de las fuerzas públicas plasmadas en las cruces sobre el agua, que se identificó porque mataron a de 90 a 900 personas por reclamar sus derechos. Gracias.